La quinta Bienal de Arte Textil WTA se originó, en realidad, en la cuarta. Porque yo fui seleccionada para participar con una obra en la cuarta Bienal que se realizó en San José de Costa Rica. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a Pilar Tobón, la presidenta de la organización, y fue una experiencia tan enriquecedora que cuando regresé a Buenos Aires empecé a soñar con la idea de traer la Quinta Bienal a la Argentina. Nosotros teníamos muchas ganas de ser anfitriones, pero sabíamos también que es muy difícil traer una Bienal Internacional a Buenos Aires. Competíamos con países, México, Canadá, España, había varios que querían. Bueno, y finalmente vino la presidenta de World Textile Art a Buenos Aires, le mostramos la sala, vio todo lo que estábamos preparando, nos concedió a nosotros este lugar. Buenas noches, muchas gracias y los invito a dar por inaugurada la Quinta Bienal Internacional de Arte Textil World Textile Art. Decidimos que fuera una Bienal muy libre, que no hubiera tema, que no hubiera un tamaño. Cada vez fue creciendo este evento. Se incluyeron museos, centros culturales y galerías. En total llegamos a 32 muestras. Nuestro objetivo fundamental era promocionar el arte textil en nuestro país e internacionalmente. Luego reposicionar el concepto de arte textil, porque en general cuando uno le dice a alguien que uno es artista textil, piensa que uno es tapicista. Y la realidad es que hace ya muchos años que muchos artistas han dejado las técnicas tradicionales para incursionar en nuevas técnicas, inventar otras, han incorporado infinidad de materiales a su quehacer artístico, lo cual le ha abierto un campo ilimitado a su creatividad. Cuando teníamos claro cuál iba a ser la línea de esta Bienal, elegimos a Florencia Battiti para que ella haga de curadora para los artistas invitados y específicamente de énfasis a todos esos aspectos para mostrarle al público que ya no nos quedamos atrás, porque la verdad es esa. Y eso era la idea, que se muestre con los artistas invitados la nueva plataforma. Bueno, Florencia fue en realidad también un aporte muy importante a la calidad de la Bienal en sí misma por la envergadura de los artistas que logró convocar y que en realidad respondieron a su trayectoria. Muchos dijeron que sí porque estaba ella detrás, ¿no? A mí personalmente me gustaría que las obras que integren esta muestra perturben un poco
que subviertan y que agiten esta noción de arte textil, para deslimitarla y, si es posible, para hacerla explotar en las muchas connotaciones de sentido que pueda tener. Se organizó un viaje al norte argentino, Salta y Jujuy, al cual viajó un grupo entre los artistas argentinos y los del exterior y el jurado para mostrar un poco nuestras huellas, nuestras raíces textiles. Fue un tour temático porque, además de ver las bellezas naturales de Salta, fuimos específicamente casi todos los días, teníamos alguna excursión a ver talleres, ferias específicas. La idea era mostrarle a la gente del exterior, sobre todo, nuestros orígenes en el textil. La Bienal tiene algunas pautas que hay que cumplimentar. Una de ellas es la integración de personas con discapacidad. Uno de los talleres fue hecho para ciegos con un grupo de profesionales de Colombia y de Uruguay. Participaron ciegos y no ciegos. O sea, los no ciegos se tenían que tapar los ojos para trabajar como si fuesen ciegos. Y bueno, fue un éxito total, una maravilla ver lo que lograron. Trabajaron en una gran red. Y se hizo un trabajo con el tacto, con la fragancia. Fue maravilloso. Otra de las cosas que plantea la Bienal es la incorporación de los niños. Creamos un proyecto exclusivo que se llamó Tramando Redes. La idea era que incentiven a los colegios para que los diferentes alumnos hagan redes de uno por uno, que luego iba a ser unida una con otras, formando una gran instalación, no solamente de Argentina, de todo el mundo, y los manden como testimonio de participar en la gran red textil del mundo. Pensado exclusivamente para la AMIA, ya que la AMIA es una red solidaria y además tiene la connotación que tiene para nosotros a partir del atentado, esta multiplicidad de religiones y, ¿no?, de que el arte abarcativo. Fue tan bien recibido que, de hecho, la próxima Bienal, que va a ser en México en el 2011, nos han pedido permiso para incorporar en la Bienal el proyecto este de Tramando Redes, como para irlo repitiendo en los años sucesivos. Así que hemos hecho nuestro gran aporte a las Bienales de Guata con esta idea. Experiencia maravillosa. Estoy muy orgullosa de todo lo que logramos. Hemos logrado mucho más de lo que habíamos soñado. Cuando la gente de prensa nos trajo los dos libros con la prensa escrita, nos quedamos impresionados.